La deuxième tempête de neige du mois cause encore beaucoup de problèmes, surtout au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Les activités sont paralysées en plusieurs endroits, avec les fermetures d'écoles, des retards ou des annulations dans divers aéroports, sans oublier le transport terrestre qui fonctionne au ralenti, surtout dans l'est du Québec et au Nouveau-Brunswick. Transport Québec invite d'ailleurs les automobilistes à limiter leurs déplacements et, dans la mesure du possible, à remettre le rendez-vous. Les trains et les autobus partent à l'heure en général, mais ils arrivent en retard. C'est dans l'est du Québec que la situation demeure la plus pénible sur les routes. Outre des segments de route carrément fermés, on est aussi aux prises avec d'autres genres de problèmes. Ainsi, la ville de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, est aux prises avec une situation d'urgence à la suite de grandes marées qui ont envahi un secteur de la ville dans la nuit de dimanche à lundi. Cela a provoqué des inondations, des pannes de courant et forcé l'évacuation d'un nombre encore indéterminé de riverains. La situation était compliquée par la violente tempête de neige qui fait toujours rage dans le secteur. Allez, Martineau. Hay que hydratarse. Las edades extremas, los menores y los adultos, los más grandes tienen que estar prestando la atención al calor y mantenerse bien hidratados. Estas son imágenes de los bosques de Palermo, el lago de Palermo, caminando bajo la sombra en este día muy caluroso, 36.2 la térmica en este momento. Media hora, lo vimos en directo, Fer. Allá en el otro lugar del mundo. En Auckland, Nueva Zelanda. Los fuegos artificiales que daban la bienvenida al nuevo año. El primer lugar que recibió el 2008 con celebraciones. Unos fuegos artificiales impactantes. Maravillosos. Buenísimos. Ahora estamos esperando las imágenes. Rato nada más de Sydney, Australia, otro lugar donde prepararon fuegos artificiales. Una ráfaga de 12 minutos, ¿no? Exactamente. Tengo todo calculado. Así llegaba el 2008 a Auckland. Maravilla. Un ratito está linda. Hay que quedarse un ratito y está bárbaro el sol, así que está todo bien. El sol está abrasador, estamos con 30 grados casi. Sí, hay que aprovecharlo. Bueno, ¿y en el caso de venir a pasar la fiesta? Y yo vivo en Buenos Aires y tengo toda mi familia acá, así que vine a pasarla con mi familia. ¿Cuándo llegaste? Ayer. Mucho calor, mucho
mucha gente, pero bueno, ya llegué. Han ido a Mar del Plata con la familia. ¿Se decidieron? ¿Se dio así por los feriados seguidos? No, se dio así. Se dio así, bueno, estamos pasando ahora lindo con el sol acá en la playa. ¿Con qué temperatura dejaste Buenos Aires? 32, 33. Hoy es distinto, acá estamos pasando los 30, seco, pero con este seco y el mar al lado. Perfecto, ideal para pasar año nuevo. Porque se comió el 24 y 25 y lo que esperan comer el 31 y el primero. Sí, ya estamos poniendo fueguito, lechón, ahí nomás, el 31. Bien, siguiendo los dictados médicos, livianito. Livianito, sí, porque el primero empezaremos la dieta. Bueno, muy bien. ¿Por qué Mar del Plata? ¿Por qué las fiestas acá? Porque me parece que es un lugar familiar y veníamos con amigos, así que bueno, nada, estamos acá. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Habitualmente vienen para las fiestas o esto es una casualidad, señor? Es la primera vez. ¿Cómo prevén estar lejos de la familia, de los amigos, a ver? Bien, muy bien. Bien, sí, pasándola bien. En la playa. ¿Mitología griega en la playa? Es así. Es demasiado. Es demasiado. Y música también. Bueno, completito. Completísimo. Bueno, ¿cómo vas a despedir el año y a recibir el 2008? Con la familia, en casa y tranquila. Tranquilidad. ¿Y en la madrugada bailar? Esperemos que sí, aunque el 24 no se vio mucha gente, esperemos que el 31 sí. Capaz que se estaban guardando la plata para el 31.